General Dehesa, 130 años de historia con historias. Invitamos a que nos acompañen en este viaje a la nostalgia para compartir ese latente pasado que intentamos despertar. Podcast Activa Contenidos. ¡Guarda el pozo! Antes de comenzar esta historia, debemos hacer una aclaración. Guarda el pozo equivale en el lenguaje corriente del pueblo a la advertencia «cuidado con el pozo». En 1927, General Dehesa recibió la visita del entonces vicepresidente de la Nación, señor Elpidio González, compañero de gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen. Nuestro ilustre visitante presidió un acto en predios del ferrocarril ante una nutrida concurrencia. Luego fue acompañado hasta el local de cine Recreo, efectuándose allí un emotivo brindis, durante el cual los correligionarios locales agradecieron la visita. Esta demostración estuvo presidida por don Demetrio Hilar, un entusiasta afiliado radical. A continuación, la comitiva visitó la Casa Cavalcini Maino y Compañía, donde también se le dio la bienvenida. Más allá de lo ceremonial de ese importante acontecimiento, don Vicente Titurquía nos relató una simpática anécdota que tuvo como principal protagonista a don Toribio Peligroso Roldán. La comisión encargada de la recepción del prestigioso visitante le había encargado a don Toribio que advirtiera a los integrantes de la caravana que acompañaba a don Elpidio González respecto a la existencia de un pozo de agua abandonado al costado del camino. Ese pozo, bastante profundo, se hallaba a la entrada del pueblo y al no estar señalizado, se le avisaría a la columna de coches que llegaba procedente de Las Perdices. La gran algarabía provocada por los simpatizantes, los bocinazos de los autos y el estampido de los cohetes hicieron que los gritos de advertencia de don Toribio Peligroso Roldán no fuesen escuchados. El guarda el pozo fue respondido con exclamaciones de júbilo. ¡Viva! ¡Viva el Partido Radical! Pese a los esfuerzos de don Roldán por hacerse entender, la caravana continuó su camino entre vítores y fue inevitable que el vehículo que encabezaba la columna quedase atrapado en la profunda zanja. El susto de sus ocupantes y la desilusión de don Toribio al ver frustrada su misión quedaron para la historia. Cuentan los memoriosos que por un tiempo los amigos del popular Peligroso, al cruzarse con él, lo saludaban con un ¡guarda el pozo! General Dehesa, 130 años de historia con historias. Esta fue una producción exclusiva de Activa Contenidos. Extraído del latir de un siglo. Grupo Redactor Centenario. Escucha toda la producción en nuestras redes. Activa, General Dehesa.